Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Centro de Operaciones Estratégicas del Consejo Nacional Electoral porque estamos dando cobertura a este operativo Elecciones Parlamentarias 2020. Hay que destacar, estas elecciones cuentan con un plan de veeduría nacional e internacional. Están presentes en nuestro país más de 200 veedores internacionales y más de 1.600 veedores nacionales. En esta actividad también está presente José Luis Rodríguez Zapatero, quien es veedor internacional, a quien escuchamos de inmediato. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Perfecto, muchas gracias. Deseo expresar en primer lugar mi agradecimiento al Consejo Nacional Electoral, a su presidenta, por la invitación que una vez más me han cursado para asistir como acompañante a este proceso electoral de la Asamblea Nacional que se celebra hoy en Venezuela. Es la tercera vez que asisto a una jornada electoral desde 2015 en este país. Y siempre para mí las jornadas electorales son un hecho para la esperanza, un factor de confianza, un mirar hacia adelante, un anticipar el futuro, un recordar las reglas de la democracia, una apuesta por la paz, por la concordia, por el entendimiento. Expreso mi satisfacción después de dos años muy difíciles para Venezuela, como todo el mundo sabe, que podamos estar en este momento, que ha de ser la antesala de otros momentos en los que la recuperación económica, de la convivencia, de la institucionalidad en Venezuela sea el rumbo que merece la inmensa mayoría de los venezolanos y de las venezolanas. Sé que en este proceso electoral hay partidos de oposición, más de 10, que han decidido concurrir a estas elecciones, fruto de todo el proceso vivido en la Mesa de Diálogo Nacional, que ha sido la única referencia estable, institucional, de diálogo, que ha dado logros, que ha permitido cambios en el CNE, nueva normativa y llevarnos hasta aquí. También hay partidos de oposición, líderes de oposición, que han decidido no concurrir a las elecciones. A ellos me quiero referir para expresarles mi convencimiento de que el futuro ha de ser la participación. Que reflexionen, que exijan y que en las nuevas convocatorias electorales que habrá el próximo año, el siguiente y el siguiente, se recupere ese proceso inequívoco para todos de pasado, presente y futuro democrático en Venezuela. Sabemos ya, después de lo vivido en los dos últimos años, que no sirve ni la imposición ni las sanciones, que solo sirve el diálogo y los votos, que solo sirve el encuentro, la convivencia, la deliberación democrática. No hay otro camino. Y este día electoral, el 6 de diciembre de 2020, supone un paso adelante. Es más, me atrevería a decir que es el principio del final de los peores momentos que ha vivido Venezuela. El principio del final de un conflicto total. El principio del final de unas sanciones injustas e incomprensibles. He estado en desacuerdo con lo que ha supuesto la opción de varios gobiernos y especialmente del presidente Trump. Nadie puede dejar de asumir, todo el mundo puede entender mi discrepancia radical con la estrategia de la administración Trump hacia Venezuela. Era una estrategia que partía de errores graves de información, que tomó medidas injustas y que ha fracasado en los resultados. Por ello debe empezar otra vía, otro camino, otro proceso. Y espero que en esa vía, en ese camino, en ese proceso, este día sea el principio. Que quienes están lejos de poder reconocer este proceso electoral, reflexionen. Evalúen la lección aprendida de estos dos últimos años. Y, por supuesto, con toda la exigencia democrática, apuesten por el futuro, por ese nuevo camino.
que nunca se debió de olvidar. El camino que estuvimos a punto de concluir en República Dominicana. Hemos visto en estos dos años que no reconocer o reconocer sin bases sólidas, sin argumentos jurídico-políticos desde el punto de vista del derecho internacional, da los resultados que da. Da los resultados que da. Y por tanto, deseo, espero que el no reconocimiento, posible no reconocimiento y sus consecuencias, no suponga un desentenderse. Un desentenderse de los problemas serios que tienen los venezolanos y las venezolanas. No desentenderse es apostar por un cambio radical en lo que han supuesto las sanciones y sus consecuencias económicas para la gente de Venezuela. No desentenderse es tener una mirada equilibrada, objetiva, no solo de parte cuando se es comunidad internacional y convocar al diálogo. No desentenderse de Venezuela es excluir el extremismo, excluir el fanatismo, el desprecio y el odio. No desentenderse es convocar siempre al encuentro, al diálogo, a la tolerancia, al respeto. Y no desentenderse de Venezuela es respetar a Venezuela, a los venezolanos. Demasiadas veces se habla mucho de Venezuela sin conocer Venezuela. Demasiadas veces se juzga este sistema electoral sin conocer este sistema electoral. Y espero que el día de hoy, después de la derrota clamorosa del presidente Trump y con él de toda la estrategia que había hacia Venezuela, sea el inicio de un nuevo camino. Y ese nuevo camino, como todos los caminos sólidos, de bien para el futuro de los venezolanos y de las venezolanas, de todos, se tiene que escribir tachando odio, tachando la palabra odio, desprecio, y respetando a las personas, a los venezolanos y venezolanas que han decidido participar. Yo respeto a quien no ha decidido participar. No entiendo a quienes juzgan el sistema sin conocerlo o sin estar aquí. Y no le dan validez, no lo entiendo. He sido presidente del gobierno de un país y conozco los sistemas electorales. Por lo menos hay que contrastarlos, conocerlos, evaluarlos. Pero respeto a todo el mundo, lo que me preocupa es el futuro, es mañana. Y mañana debe haber una reflexión a fondo de aquellos que de una u otra manera han seguido la política del presidente Trump. Porque ya no existe, ya no hay esa política. Y hay que construir, tener una iniciativa que por supuesto tenga como prioridad esencial la recuperación económica y social de Venezuela. Muchas gracias una vez más y estoy a disposición de sus preguntas. Gracias. Sí, hay un micro porque no se oye mucho. Buenos días. Quisiera su opinión en torno a la percepción que tiene la Unión Europea como organización y en especial el gobierno de España sobre este proceso electoral que se está realizando acá el día de hoy. Gracias. Muy bien. Acabo de decir, yo espero una reflexión serena y sosegada de la Unión Europea. La diplomacia de la Unión Europea se basa en la solución pacífica de los conflictos, se basa en el respeto a los procedimientos. Y deseo que la Unión Europea haga una reflexión después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado de sí la política de sanciones, especialmente la política del presidente Trump, o la política de no reconocimiento, que ciertamente nos puede conducir al mayor absurdo que haya conocido la historia del derecho internacional. Porque si no se reconoce la asamblea que hoy se elige, y la asamblea que había ya no existe porque cumplió su mandato, y si no se reconoce al presidente Maduro por el hipotético acusación de fraude
de la elección de mayo del 2018 y el presidente Guaidó era presidente por una asamblea que ya no existe y por tanto también termina esa hipotética reconocimiento, pues en fin, no. O sea, al absurdo no se puede llegar de decir desde determinadas instancias que en Venezuela no hay ni parlamento, ni presidente, ni instituciones. Bueno, es verdad que a veces la política genera estas propuestas inconsistentes. Y por eso pido una reflexión serena, sosegada. ¿Por qué se ha llegado hasta aquí? Hasta una situación en la que se pretendía, con el reconocimiento al presidente de la asamblea anterior, dar un vuelco a la situación. Dar un vuelco de tal manera que se hiciera cargo ese hipotético gobierno que se reconoció del país. No ha sucedido, como algunos pronosticamos, por cierto. Entonces, bueno, cuando algo ha pasado, algo hay que hacer. Cuando no se ha concluido una estrategia tan fuerte, tan intensa, como la que se ha hecho en Venezuela, con sanciones durísimas, con un no reconocimiento a un gobierno que es reconocido en Naciones Unidas, supongo que algo habrá que pensar, que algo habrá que reflexionar. Porque es verdad que la inercia es una tendencia también del error, pero creo que la capacidad de una sociedad democrática, como son las sociedades europeas, deliberativas, es eso, es reflexionar, es hacer autocrítica y sobre todo pensar en Venezuela y en los venezolanos y venezolanas que han sufrido mucho y por tanto tenemos que ofrecerles un camino distinto. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, en vista de este panorama, esta polarización política que hay en este momento, ¿qué es lo que usted estima pueda pasar ante este irreconocimiento de los resultados 5 años más con esta asamblea que se está eligiendo el día de hoy y también por parte del gobierno español que ha asomado que tampoco va a reconocer estos resultados? Muchas gracias. Mire, debo confesar que no he entendido la pregunta, pero es que no la he escuchado. O sea, a ver si hay un ruido ambiente y entre el casco y la mascarilla. Y... Sí, ¿me escucha? Ahora sí, mejor, gracias. Entonces, perdone. Sí, no se preocupe. En vista de esta polarización que usted está mencionando, sobre todo en el bloque internacional con la Unión Europea, ¿qué es lo que se estima? 5 años más de irreconocimiento de estos resultados electorales. Y por parte del gobierno español también se ha asomado esta posibilidad. Muchas gracias. Bueno, la Unión Europea, por el momento, actúa en coordinación y habrá una posición común. Ya ha sido anticipada. Ya sabemos que hay una posición anticipada de la Unión Europea, antes incluso de conocerse el resultado, hoy, de la posición, en principio, es no reconocimiento. Bien. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Prácticas. Limitadas, objetivamente. Y por tanto tendrá que haber una reflexión sobre cómo ayudar a Venezuela, porque imagino que es lo que queremos todos, ayudar a Venezuela a recuperar institucionalidad, a recuperar convivencia, a recuperar las mejores reglas democráticas, a recuperar su economía, sobre todo su economía y sus problemas sociales. Porque bueno, decir, oiga, no reconocer, vale, muy bien, y luego no reconocer es desentenderse. Hay que comprometerse con Venezuela. Y la mejor manera es estar aquí, es hablar con todos, es conocer, que insisto muchas veces, la información es fundamental, que en estas elecciones concurren más de 10 partidos de oposición. Yo conozco a muchos líderes de oposición que concurren en estas elecciones. Conozco a otros también, muchos que no concurren, es cierto, y objetivo. Pero eso no nos puede llevar a desconocer que hoy millones de venezolanos van a ir a votar. Ojalá todos hubieran decidido participar. Y yo no censuro a los que no han decidido no participar, porque como demócrata me siento siempre en la obligación, creo que es un deber, de tener una visión amplia, generosa e inclusiva. Y digo, ustedes han decidido no participar en estas elecciones. Bueno, creo que cuando eso ha decidido alguna parte de la oposición en Venezuela no ha ido bien a nadie. A nadie.
ni a la propia oposición ni al país. Y por tanto, reflexionen, veamos, hay elecciones por delante, va a haber elecciones en los próximos años, recuperemos el espíritu participativo y que no sea solo una parte de la oposición, vamos a ver cuántos millones de votos obtiene hoy, pero claro, eso tiene que estar también presente en la evaluación de quienes, en fin, insisto, por inercia. Y por último, yo pediría a la Unión Europea que se separe de la política de Trump hacia Venezuela. Me parece que es algo absolutamente evidente. Que sea crítica con el gobierno de Maduro, por supuesto, exigente en las reglas democráticas al máximo, pero no forma parte de la esencia de la Unión Europea el no mantener una posición equilibrada, no rechazar abiertamente sanciones que dañan a los ciudadanos, a sus vidas, a su economía, y no intentar el máximo acuerdo posible. Feliz tarde. Usted ha participado en los procesos de diálogo que se han llevado a cabo en nuestro país, en los cuales han permitido la designación de una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral y la realización de estas elecciones parlamentarias. Independientemente del Consejo Nacional Electoral y de la respuesta de algunos sectores de la comunidad internacional, ¿considera usted como un avance de esas mesas de diálogo para la democracia del país la realización de estas elecciones? Bueno, digo que la mesa del diálogo nacional es quien ha mantenido la esperanza de futuro para este país. Cuando los tambores más angustiosos del conflicto y la radicalización más intensa, recordémoslo, a raíz del reconocimiento por parte de muchos gobiernos del señor Guaidó como presidente de la Asamblea y presidente encargado del país, en fin, las perspectivas de riesgo altísimo de conflicto eran claras. Y quien nos ha llevado hasta aquí, con modestia, con humildad, yo quiero agradecer y poner encima de la mesa la valentía de los líderes como Timoteo Zambrano, como Henry Falcón, como Bertucci y otros muchos, perdone que no les cite a todos, que dijeron no, el diálogo, no la convivencia, no vamos a este enfrentamiento. Y abrieron ese espacio, parecía pequeño, incluso se le llamó la mesa pequeña, ¿no? La mesita. Pero la mesita, quizá por esa humildad que ha tenido, que es tan importante en la vida y en política. Hay algunos que, en fin, ya proclamaron el cambio en Miraflores el primer día. La mesita, con humildad, trabajó, pensando más en la gente, pensando en que Venezuela no se enfrentara, pensando en que las sanciones son injustas, pensando también que había que cambiar y que hay que cambiar muchas cosas en Venezuela y ser crítico y exigente al gobierno. Y esa mesita nos ha llevado hasta aquí. Bueno, que es un factor de esperanza. No digo que este sea, he dicho que es el principio de un camino que puede mejorar las cosas en general a los venezolanos y venezolanas. Pero hay que ser honestos y decir la verdad. Es un camino que todavía queda por delante. Y yo lo que he pedido es una mirada distinta, ahora que va a haber una administración nueva en Estados Unidos, que la Unión Europea y otros países hagan un momento, tengan un momento de reflexión, de escuchar, de ver qué ha votado hoy la gente, cómo ha votado, y que cambien. No pasa nada por cambiar la estrategia. Si todos pensamos que la Unión Europea quiere lo mejor para Venezuela, ahora se trata de que acierte en qué es lo mejor para Venezuela. Buenas tardes para Globovisión. Quisiera saber qué opinión le merece que el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pues el próximo 12, también plantea la realización de una consulta popular para rechazar este proceso electoral donde se renueva el poder legislativo venezolano. Le indicaba que existen condiciones que tildan este proceso de fraudulento. ¿Qué opina sobre esta situación? Sí. Periodistas, observadores, partidos de la oposición. Oiga, mire usted, yo conozco a los líderes de la oposición que participan, ¿eh? Los líderes de la oposición que participan han exigido garantías y hoy están exigiendo garantías. Y obviamente no aceptarán un proceso, porque compiten ellos, como es natural, no aceptarán un proceso que no tenga las reglas democráticas básicas. ¿O es que acaso se tiene tan poco respeto
por los líderes que han decidido competir en unas elecciones. Tengamos el respeto, y le pido a todo el mundo que tenga respeto por la dignidad de esas personas que, frente a muchas críticas, han decidido dar un paso adelante, dialogar en la mesa e ir a las elecciones. Todo eso son pasos pacíficos. Todos esos pasos dados por la mesa de diálogo no han ido contra nadie, no han perjudicado a nadie, han abierto las oportunidades y ojalá se extendiera a toda la oposición. Esa es la tarea que hay por delante, pero tengamos un gran respeto al país y a los que han querido ir a estas elecciones, que insisto, hoy afortunadamente estamos hablando de unas elecciones donde hay gobierno y oposición, pluralismo. No todo el pluralismo, por supuesto, no toda la oposición, queda mucho, claro, pero es un paso importante. Es que hace un año estábamos hablando de un conflicto, hace dos, de un grave conflicto. Dos poderes teóricos, dos presidentes, dos asambleas. Esto se termina y ahora va a haber una normalización progresiva de la institucionalidad y acabar con las aparentes duplicidades. Porque es evidente que eso se pone fin. Fíjese lo que le digo más. Creo que la asamblea que salga elegida, donde habrá gobierno y oposición, vamos a ver el resultado, en qué términos, debe crear un espacio político inmediato, un espacio político de diálogo para los opositores que hayan decidido no participar. Un espacio político, porque hay que superar esa fase también. Es decir, la democracia es siempre una lucha por la democracia. La democracia es siempre incluir, la democracia es siempre persuadir, la democracia tiene ahí su grandeza moral. Y hoy se va a dar un paso importante. Yo tengo mucha confianza, en que hoy empezamos a tener un periodo distinto, que bien se lo merecen los venezolanos y las venezolanas. Entre los errores propios y los errores de fuera, quien ha pagado todo esto ha sido la gente de este pueblo, la gente noble de este pueblo. Y necesita ya una nueva mirada de cercanía, de empatía. Y saben que digo esto siempre con solamente una cierta autoridad moral, que es haber estado desde 2015 muy presente en todos los procesos con la oposición, con el gobierno, de diálogo, de acercamiento. Pero siempre quiero mantener, y me gustaría que ese fuera el tono de todos los gobiernos del mundo, un tono de respeto y de no injerencismo. De no injerencismo. La humildad le sienta muy bien a la democracia, a todos los demócratas. Todos queremos conquistar la democracia, todos queremos tener la mejor democracia, pero también hay que tratar que la democracia nos conquista a cada uno de nosotros como buenos demócratas. Expresidente, buenas tardes, Harley Monseguilemán de Televen. Quisiera saber, por una parte, si ya le ha dado oportunidad de ir a hacer recorridos por los centros de votación en la ciudad de Caracas, cómo ha visto el movimiento, la afluencia de personas, si hay personas en la calle votando. Y por otra parte, justamente usted que está hablando de los candidatos, hay políticos que aseguran que la oposición que se enfrenta el día de hoy con el gobierno nacional está hecha prácticamente a la medida. Conociendo los candidatos que han sido inhabilitados, los políticos que han sido inhabilitados, aparte de esto, lo que ha sucedido con los partidos políticos y el Tribunal Supremo de Justicia, ¿usted considera que, y también conociendo, por cierto, los candidatos que se enfrentan hoy a esta contienda, considera que este es un proceso justo e igualitario? Considero que el proceso es perfeccionable, claramente, porque para que tenga la máxima legitimidad, aquellos que han decidido no participar deben de participar. Pero, claro, en democracia no podemos dejar que la regla última de la justicia de un proceso o de las reglas democráticas de un proceso sean a quienes deciden no participar. Sobre todo cuando hay, y esto es una prueba decisiva, opositores que deciden participar. Mire, yo conozco a Timoteo Zambrano desde hace muchos años. Desde que le conozco es un opositor activo, decidido, honesto y una de las mejores personas y políticos que yo he conocido en Venezuela. Ahora bien, su oposición ha sido siempre sensata,
moderada, racional, pacífica, igual que Henry Falcón, igual que Bertucci, a los que conozco. ¿Qué autoridad moral tiene nadie para cuestionar a Timoteo Zambrano, a Henry Falcón, a Bertucci? ¿Qué autoridad moral tiene quién como opositores? Esto es lo que me parece. Yo no cuestiono la autoridad moral de, ni ellos cuestionan la autoridad moral de quienes no han decidido participar. No cuestiono a Henry Ramos, al que conozco bien y le tengo respeto, a Luis Aquiles Moreno, a otros dirigentes, a Manuel Rosales, con el que me une una intensa relación porque trabajé muchos días y horas de mi vida para su liberación. Les tengo respeto. No hago un juicio moral, que no caben en democracia, porque parten de una presunta superioridad. ¿En nombre de qué y de quién se va a cuestionar a Timoteo Zambrano como opositor? Ya le digo, pues claro, solo faltaría que estos señores que deciden participar porque creen que esa es la vía adecuada para el país, lo creen honestamente, se les ponga un umbral de menos democráticos o más democráticos que a otros. Solo faltaría. Fíjese, no voy a aceptar jamás eso, desde mi experiencia. Y hablo con una, entre comillas, una cierta autoridad, porque nadie ha pasado las horas con todos los líderes políticos. A todos los de la oposición les tengo respeto. Fíjese, hasta los más radicales. Yo no dudo de su autoridad, de su condición de demócrata. No dudo. Piensan que no se pueden ir a las elecciones. Muy bien. Mi posición es, comenzámosle de para las próximas, porque será mucho mejor para todos. Pero lo que me parece de verdad, sencillamente intolerable, o sea, una página negra, cuestionar a gente que quiere participar, acertará o no acertará, pero quiere participar porque quiere, y son demócratas. O sea, Timoteo Zambrano lleva defendiendo la democracia y luchando por la democracia mucho antes de los muchos que ahora, en fin, pueden criticarle. Y le conocemos además en la Internacional Socialista desde hace mucho tiempo. Entonces, y además le voy a decir, la primera persona que se dirigió, el primer político que se dirigió a mí en el año 2014, a principios de 2014, para que pudiera contribuir, ayudar desde mis fuerzas para el conflicto que había ya en ese momento intenso en Venezuela, fue Timoteo Zambrano. Fue Timoteo Zambrano, un demócrata, un hombre cabal, responsable, moderado. Entonces esto es lo que no voy a... O sea, no cabe, no cabe. Sí, los que no han querido participar, muy bien, pero que no utilicen el argumento de la descalificación moral hacia quienes han decidido participar, que en el fondo supone un desprecio. Y el desprecio es la antesala de los peores momentos. Entonces digo, este es un paso importante, hay pluralismo. ¿Que me gustaría que estuviera toda la oposición? Por supuesto, me gustaría, sería mejor. Intentemos, pero claro, eso no les da la llave para decir no, no hay elecciones. No, no sería justo. Intentemos para las siguientes que todo el mundo esté. Y yo creo además que, insisto, como las cosas han cambiado bastante, sobre todo en el norte, ¿no? Pues yo creo que ese camino se abrirá paso, porque es el razonable. Si es lo que se tuvo que hacer en República Dominicana, que estaba ahí cerca, y porque se entendió que la estrategia con el presidente Trump, que estaba recién elegido, podía llevar a un resultado distinto en Venezuela, pues se optó por otra vía. O plan de veeduría que se lleva a cabo en nuestro país, ha destacado que las elecciones parlamentarias son la única vía para mantener la paz, el diálogo y la democracia en nuestro país. Además, ha solicitado respeto para las organizaciones con fines políticos que han decidido participar en estas elecciones parlamentarias. Además, apuesta para que luego que se anuncien los resultados, parte de la comunidad internacional reflexione acerca de la política que ha mantenido sobre Venezuela en cuanto a la injerencia internacional y además en cuanto a las sanciones que han sido impuestas sobre nuestro país. Además, ha calificado las mesas de diálogo nacional que se han realizado en Venezuela como positivas para la democracia y que han permitido mantener la esperanza en la democracia. Es la información y con ella retornamos al contacto.